y hubo novedades de todo tipo al iniciar la segunda semana del año. Videos aficionados y cámaras de seguridad captaron diferentes alertas en varias ciudades del país. Estas imágenes captaron a un sujeto con arma de fuego interceptar a una pareja que se movilizaba en una moto y que al percatarse de la situación trató de huir dando retro, pero le fue imposible, convirtiéndose en blanco fácil del antisocial. El sujeto revisó minuciosamente a la pareja y le sustrajo todas sus pertenencias. Este hecho ocurrió en el Cerro del Carmen. Sus moradores afirman que la delincuencia azota constantemente al sector y que la situación empeora a partir de las 6 de la tarde. Tres sujetos que se movilizaban en una moto participaron en el asalto al conductor de este camión. En las imágenes se puede apreciar al antisocial amedrentando a su víctima con un arma de fuego para despojarlo de sus pertenencias. Luego de lograr su objetivo, el antisocial huyó del sitio junto a sus dos acompañantes que lo esperaban en la motocicleta. Este hecho fue captado en el recinto Tres Postes del cantón Yaguachi, en la provincia del Guayas. Una cámara de seguridad del sector captó este violento choque de una camioneta contra una vivienda. Tal como se observa en las imágenes, el vehículo avanza por el sitio hasta que sorpresivamente se desvía y se impacta contra uno de los pilares del inmueble. Inmediatamente parte del techo colapsa, ocasionando un fuerte estruendo que alarmó a sus moradores. En el video se puede ver además a los ocupantes del carro causante del accidente bajarse del vehículo sin saber qué hacer. Este hecho causó daños en la estructura de la vivienda, pero afortunadamente no se reportaron personas heridas. El hecho fue captado en la ciudad de Yanzaza, en la provincia de Zamora Chinchipe. Testigos captaron estas imágenes del voraz incendio que consumió una vivienda. En el video se puede ver cómo en un instante se produce un fuerte estallido. Hasta el cierre de esta nota no se han reportado víctimas. Este hecho se registró en Puerto Inca, en la provincia del Guayas. Ataques armados a plena luz del día, secuestros, decapitaciones, cuerpos desmembrados. Eso es lo que se ha podido observar durante los primeros 8 días en la zona 8. Ya van casi 30 víctimas. Se lo contamos. En este corto lapso, desde el domingo primero hasta la madrugada de ayer en Guayaquil, se siguieron sumando víctimas mortales. Tan solo el último día de la semana laboral anterior se dio el reporte de al menos 4 personas asesinadas, incluyendo 2 casos en puntos de alto movimiento comercial. Esas cifras, más lo ocurrido en el fin de semana, suman casi 30 muertes violentas en la zona 8, que incluye a Guayaquil, San Borondón y Durán. Con ello, el índice de asesinatos duplica los 14 casos reportados en el mismo periodo del año anterior. Es decir, hubo un aumento casi del 95%. Uno de los recientes hechos violentos fue el ataque en contra del conductor de un vehículo blindado en la avenida Miguel H. Alcíbar, en la Kennedy Norte, en medio de la sorpresa de los oficinistas y transeúntes en esa zona de alto movimiento comercial y empresarial. Se trasladó a la víctima en un patrullero. En este caso, una persona que trabajaba en un patio de automotores fue alcanzado por una bala y murió a los pocos minutos, pese a ser llevado hasta una casa asistencial. Fausto Miño, jefe subrogante de la Comandancia 8 de la Policía, refirió que las acciones policiales con sus unidades distribuidas en territorio se mantienen de manera permanente con dispositivos especiales en zona de la urbe como en las zonas consideradas con mayores conflictos. Otro caso que conmocionó a la ciudadanía ocurrió en la avenida Nicolás Lapenti de Durán, este viernes reciente. Allí el representante de una agencia de ahorro y crédito fue baleado mientras se movilizaba en su automóvil.
7 individuos a bordo de un vehículo y una motocicleta lo persiguieron y le dispararon. Según la policía, el individuo resultó afectado y a los pocos minutos murió en el camino a una casa de salud. El jefe policial de Durán, Jorge Hardy, resultó que el año pasado, durante la primera semana, sumaban 5 casos de muertes violentas y aquello ha descendido a menos de la mitad al tener 2 eventos hasta la tarde del 6 de enero. Aquí hacemos una nueva pausa, amigos televidentes, pero regresamos con nuestra nota de impacto. Sigan con nosotros. Y más adelante en Alerta Roja, no se pierda nuestro final de impacto. 2 delincuentes se estrellaron contra un vehículo cuando huían de una intensa persecución policial.